Así que mi gente, esta es la opción que todos están buscando para ocultar los chats. Quiero decirles que no soy responsable de los problemas que se puedan causar con sus esposas, novias, amantes, etc. ¡Antonio, dame tu celular! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Saludos mi gente, sean todos bienvenidos a un video más de este su canal Trucos y Apps. Si es la primera vez que veo un video de este canal, te animo a que te suscribas y activa la campanita de notificaciones para que estés recibiendo las notificaciones de los videos que subiré más adelante. Sin más que decir, comencemos. En este video de hoy le menciono a todos ustedes a cómo activar la ventana de chat oculta en WhatsApp. Sí. Como si estas cosas pasaran. Y esta es una excelente opción, mi gente, que vamos a poder tener en nuestro WhatsApp. Es decir, aparte de la ventana de chat principal, vamos a poder crear o tener una segunda ventana de chat oculta en nuestro WhatsApp. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Lo mejor de todo es que los mensajes que agreguemos aquí no nos van a aparecer en la pantalla y mucho menos van a poder ser accesibles desde la barra de notificaciones. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Así que mi gente, esta es la opción que todos están buscando para ocultar los chats. Quiero decirles que no soy responsable de los problemas que se puedan causar con sus esposas, novias, amantes, etc. ¡Antonio, dame tu celular! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Bueno, mi gente, y lo único que necesitamos para activar esta super opción es descargar este WhatsApp que yo le dejaré aquí en la descripción de este video. Y ahí arriba también estará una tarjetita para que vayan directamente y descarguen la aplicación. Y si eso no es suficiente, al final del video estará otra tarjeta para que le den clic y le lleve directamente a la página de descargar este WhatsApp. Si ya descargaron la aplicación, vamos a darle la demostración de cómo van a activar esta super opción. Y una vez aquí en WhatsApp, seleccionamos el chat que queremos ocultar, es decir, el chat que queremos llevar a esa ventana oculta. Aquí nos salen varias opciones, por ejemplo, fijar, eliminar, silenciar, esa misma opción. Estúpido. Y aquí este ojito es lo que nos interesa. Damos clic encima del ojito y ponemos nuestra huella dactilar o el bloqueo que le tengamos a nuestro WhatsApp. Bueno, mi gente, y ya como pueden darse cuenta, este chat se ha desaparecido. ¿Y dónde se ha ido este chat? Se están preguntando. Tranquilo, que no se ha eliminado nada y mucho menos se ha borrado nada de nuestra conversación. Lo único es que a la hora de que esta persona nos escriba un mensaje, no va a aparecer aquí en esta ventana principal de chat y mucho menos no va a llegar una notificación de que nos han enviado un mensaje. Esta información vale millones. Lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí encima donde dice donde tiene nuestro nombre. Damos clic aquí, ponemos nuestra contraseña y listo, mi gente. Aquí está el chat que acabo de ocultar. Wow, es increíble, mi gente. Es increíble esta excelente opción de este WhatsApp. Bueno, mi gente, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que le haya quedado totalmente claro cómo se activa esta opción. Quiero decirle que si este video le gustó, que si esta función le gustó, no olviden darle un tremendo like a este video. Compártalo con sus amigos, familiares y demás. Así seremos más en este canal. Y será hasta un próximo video.